Llega más en un paneo. Para acá. Tengo espacio, ¿eh? Como pueden ver. Señor, la primera de la mañana está bien buena, así que esperemos que sigan comiendo. Fire it. La segunda, caballero. La tercera, perdón. Thank you.
Socio, ¿me puedes pasar el bicho? Socio. Socio, ¿me puedes pasar el jamo para el lado acá, por favor? No, era pasarlo al lado allá. Ah, pero paso para allá. Sí, para el lado allá, para poder salir. Bueno, allá, déjame acá. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Todo circular. Como pueden ver por el borde. Bueno, caballero, mira cómo vamos hasta ahora. Vamos 3. De 3, 3. Entonces, nada, seguimos ahí. Señor, otra más. Thank you.
señor. Anzuelo, ve, circular, cogió la boca, se nota de la descripción del video, no fallan, ve que estoy. On fire. Uno a uno, cada vez que cojo una pesa, la pego, no la fallo. Son bien buenos, así que le doy la descripción en el enlace, por favor, ayuden al canal. Y así van a ver que van a coger buenas piezas también. Clase civil. A ver, qué bueno está. Seguimos en fire. Thank you.
señor. Hemos cogido la otra. En buen, pues, el suelo por el borde. Como siempre les digo, el suelo circular. Le doy la descripción siempre del video. Vamos a ir cogiendo más. Bueno, a ver, vamos hasta ahora. Me quedé sin pinfish. Lo que tengo son camarones. Yo tengo que ponerme a coger carnal. Porque me quedé sin carnal. Porque me. ¡Bum! Mira, bueno, tenía 8 pinfish. Saqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saqué. No, saqué 6, perdón. Saqué 6 de 8. Así que no está nada mal. Bueno. Ahí, ahí. Está cabezón. Déjalo ahí. Hey, good morning, sir. Catching up? Huh? Just catching up today? Sounds good, yeah. What's that? They biting or? Sir? Is it slow? The first hours in the morning, good. Right now, it's slow. Yeah, it's the problem here today. You got one now? Yeah.
the jackal, man. Big one. I put in the big bait. Tired. Yeah. The line's there, you see? Son de la chiquitica. ¿Mm? Esas son las chiquiticas. Ah, va para arriba el poste. Thank you. Bueno, si te alejamos, ya tú tienes.
No, tranquilo. Donde vivimos allá. ¿Quién es ella? Ah, esta no me cuadra por los nylon tuyos. Sir, can you pick up a litter and put him in the bay here? What do you want me to do? Pick up, please, and put him in the bay there. Do what? No, pick up, pick up. Pick up? Yes, pick up. Pick up, pick up the road. Pick up the road, bring sir. Bring it in. Yeah, yes, sorry. Say wind in. I didn't know what you meant. Sorry, sir. I know, I know. It's fine. No, no sir. Pick up, pick up. Yeah, I got it. I say wind. Wind it in. I know what that means. Yeah, sorry. It's okay. Yeah. Okay, pick up complete. I understand. Entonces, ¿ya la tienes a ella? No, venga acá, venga acá. Aguanta aquí. Aguanta ahí. ¿Cosa es? Ahí, guau, a ese. No. Gracias. I think it's a Jacobel. Yeah. I think. Big. Or is it a shark? I don't think that's a shark. Wrong color. Let's see. Socio tío peo. Dale, dale, que la está trabajando ahí. Le tiras en la orilla, ¿no? Ya no la pegue con el muro. Ahí está. ¿Qué It's coming.
shark. No? Check. I don't know. Is it a shark? You think it's a shark? It's big, whatever it is. Oh my God. Oh my God. I think it's a shark. Pero si quieres aguanta aquí para tirar esta para marcarla y aguanta la barra azul. Mira si la... que se va a ir de ahí. La otra vara está pegada, sigue con el tiburón o lo que sea que está bien grande ahí. Y estoy claro con la otra vara pegando. Porque ese, si es un tiburón, no va a aprovechar mucho. Esto puede ser que sea una jihuahua. La chiquitica mía. ¿También? No, pero se salió. Coge ahí, rey. Esto es la yegua. Sí. A ver, está pegado. Está pegado, Juanca. En arco, porque no se mueve. No, se queda quieto. ¿Viene arco, Juanca? Mira, recoge, a ver. No, recoge, va a recoger. Yo que se queda muerto, está para arriba flotando. Está en la isla esa, en la vea que está al lado. ¿Camina? No. Está en la sombra, abre. Ni cabecea, ni nada. Esto es un... Esto no es igual. O una es igual. A mí es un civil. Está bueno. Gracias, May. Ahí, perfecto. ¿Está bien, Roquito? Si está cabeceando un poco, lo voy a ir con un poquito en cantidad. ¿Quién? El tipo anda por allá porque hace el carajo en la jaula.
Ponle eso ahí arriba, por favor. Ponle en el palo ahí, ahí para el carajo. Y... sí, por favor. Sí, por favor. Tremendo civil. Ah, no, ahí va. Matando unas iguaguas, papá. Parece que le gusta más el pipich a las iguaguas. Yeah. Y el ronquido a los civiles. Sí, pero. Me va a botar, mira, mira, dale, no le des chance. No levante, no levante. Dale, dale. Ya, ya que corre. Gracias. Vamos a ver. Y todavía seguimos por allá, pegado con el tiburón o lo que sea, con el diablo que. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Mira cómo vamos ahora. Ya tengo tres grandes, tres medianas y esto es un yellow jack. Parece un. Y por allá el amigo está pegado también y tengo el tiburón aquí pegado ahí, así que nada, seguimos en... seguimos on fire, on fire, on fire. Sí. No, sí, parece. Oye, ¿me regalas un ronco ahí? ¿Cuál ahí? Voy para allá, a ver qué cosa. Ah, no, creo que lo boté, compadre. No, lo boté. Venga, sí. Cuando coja ahí te cambio, te lo doy. ¿Qué pasa ahora ese? No la vara por allá, serio, y no puedo. Miren esto, caballero, qué clase de tronco de civil. Miren esto, qué animalá. Miren eso. Eso se coge para que lo vean. Coge. Miren eso, bro. Miren el tamaño que tiene ese civil. Buena pieza. Ven, tírame la vara así, por favor. Tira la vara esa. Tira la vara, que se muere ronquito, por favor. Ese es. A medio aquí, ¿no? Sí. Y ahí ponle ahí, por favor, mira. Es la basura.
ciudad. Esto sí es guagua. ¿Qué pasó ahí? El hilo tuyo se tiró para acá. No, 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 no. Recoge, recoge ese, recoge ese. Yo no sé qué pasó con el hilo tuyo, tío. Parece que te lo reventaron, vamos, mira. ¿Ves? Recoge, recoge, ven. ¿Lo reventaron? No, recoge, reventaron. ¿Sí? Entonces, mira. Recoge, recoge. Ah, reventaron. Coño, ¿y eso? No sé. Dale ahí. Esa vara, mira. Ponla en el puntero, por favor. ¿Cómo tú la pones? ¿Ahí? Sí, el palo ese. Coge aquí para yo dar la vuelta allá y poder cogerlo. Ponte aquí para cogerlo. Excuse me, sir. Está por arriba. Oh. Está grande. Gracias. Está grande. Míralo ahí. Está afuera, míralo. A ver. No, tiene que sacarlo, bro. Tiene que salir del agua. Chao. Vale, no le, no hay chance. Chance, bro. Ya. ¿Ven? Gracias, mi. Un poco de huevo. Gracias. ¿Ven, caballero? ¿Otra más? ¿Hemos pegado? ¿Qué me dice? Anzuelo el cachete, ve, se los recomiendo, los anzuelos tengo ahí en la página, por favor los miran, ve, ve que no falla, no falla el anzuelo, encachetadito, mira qué buenas están las piezas y seguimos cogiendo. Ve cómo están montando. Mira cómo hasta ahora. Ahora tenemos ya 2, 4, 6, 7 jack, ¿verdad? Y un yellow jack. Vamos a ver si siguen comiendo. ¿Ven? Está midiendo, tiene la punta de la boca. Aquí a lo que diga, medimos con unos 27 aproximadamente. Unos 27. Si la ponemos aquí, ¿sí? 27, casi 28. Esa es la más grande. Y el CB, o Yellow Jack, tiene... De ahí es cero, unos 22 aproximadamente tiene. Las demás, ¿ves? Las demás piezas están bastante buenas. Entonces nada, esperemos que sigan comiendo. Pues el pescado muerto, bro. Claro, que la varita mía, ¿viste? A ver, para otro lado, ¿no? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.
hacer? ¿Qué suerte tengo con ese tipo, bro? El que me ha partido un nylon ha sido él. Ahorita te pasó, yo creo que fue eso mismo. ¿A dónde estamos? ¿No? Va, va, va tú. ¿Lo qué? Está bien buena. ¡Ay! De... ¿Todavía? Oh, my God. Ah, son chihuahuas. No he comido una después de la otra. Son chihuahuas. ¿Chihuahuas? Sí. Chihuahuas, bro. Sí, están grandes. Pinga, bro. Entonces a mí también un gato, entonces. Uno de los otros tiene gato enganchado. No, yo tengo el mío, papá. No, eso es el otro. ¿Tiburón, no? No, no, de China. No, no sé. Son tiburón, son tiburón. ¿Tiburón, no? Voy a decir tiburón. ¡Oh! Mira para allá, ¿eh? Un tremendo animal, ¿eh? Ese es mío. Pero el aguaje ese que metió ahí. Ese tiburón gata tiene un afiletero ahí al anzuelo. No, ese es otro, ese era otro. Este está más chiquito que el que tuvo ahí. Este no puede ser chihuahua. Parece que es otro tiburón más. Tiburón. Sí.
Por la Chihuahua. ¿Ah? Por la Chihuahua y Guasariba. Aquí, ay. No, párate para el lado. ¿Qué quiero? Pon esta aquí, ¿no? Ahora coja aquí. Coja aquí. Para yo irla a buscar. Gracias, socio. Muy bien. Es un tiburón, me parece.
Finalmente, el primero que logro pegar a la orilla. Oye, ¿estás pegado también? Oye, ¿me puedes recoger aquí, por favor? Recógeme la naira. No, recoge la línea esa. Recoge que... Recógeme la línea ahí, por favor. Oye, está para acá. Aprieta el freno, bro, aprieta el freno. Dice que eso es difícil, bro. Sí, ese se lo puedo coger, pero no, esto pasa. Por eso te decía. Mira, ya salió de aventura. ¿Estás libre? Sí. Recuerdo. Déjalo afuera ahí. Para que vaya a cambiar la hora. No, oh, venga, serie. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Este se puede comer, caballero, pero hoy. Me tiene desesperado, mira para que vea la línea como la tiene todo rociada. Voy a pensar que montarle línea gorda. Tengo otro pegado. Eso me está ayudando, vamos a dar la vuelta para poder pegar. Ya está aquí ya. Ya, para eso. Sí, coño, qué bueno. Buena noticia. Bueno, no, no, no. ¿Qué? ¿Qué está acá, vivo? Dela. Miren, qué bueno está. Otro mapa, gracias, sucio. Ah, tranquilo. ¿Ves? De el anzuelo bien cogido que está. Así que, ¿ves? Por el cachete. Bueno, seguimos ahí pegando piezas ahí. Mira, el amigo ha cogido otro, está bien bueno. Cuando se acuesta, mira, ve que se te voló una tapa ahí. ¿Qué hace? No, ese es el civil que quiere salir, el otro. Está bien bueno. Cuando se acuesta, cuando jala, de verdad. Uh-huh. Todo un civil. Necesito el... ¿El qué? La ANE, un par. ¿Eh? La ANE. A ver, pues la pared está buena. No, no, no. Stay. No move, sir. Okay. Why you move it? I don't want to get tangled. No, no. I can bring it in. No? Está caminando todo. Get it. Es extraño que lo cojan para acá, bro. ¿Civil? ¿Eso, bro? No, son una manta, raya, bro. No, un civil. ¿Qué raya, bro? Ah, madre mía. Yo nunca había visto eso coger para acá. Primera vez. Una raya. Sí. Yeah. Sabemos, sí, pero... Yeah, that's weird. They never come over here. Never ever. Never. They always go to the beach or outside.
now. Wow. Yeah, God. Buena, pues. La mantica, ahora vamos a sacarle el anzuelo para poder liberarlo. Incorregible ahí, otro tiburón más. Otra manta más. He cortado la pelea porque, ¿para qué? Seguir grabando. Too big for the net. That one is big. It's a big one. Go, go, sir. Yep, you got it. Almost. Almost. I got him. Nice. Thank you, sir. That was good, man. Yeah, get one that thing. That is bigger. Yeah. I didn't think he was going to fit in the net. Yeah, get one that. Ya, otra más, que es la segunda que cojo, hay que soltarla. Así que nada. Después, caballero, de 2 horas, ya, este nylon sí es fino, este sí se parte. Después de 2 horas pegado, lo he dejado en los tubitos estos que están por aquí. Lo he dejado ahí 2 horas. Ya después que se ha cansado solo, he pegado varias piezas. Ya tú vas. Ya. Bueno, finalmente. Otro tiburón gata más. Búscame ahí la. Finalmente. Esta es gata aquí, el que quiera coger gata. Nurse shark there. Yep. Es el otro, sir. Bueno. Pero todo, ya se lo llevaron ya. Un
No me había otro tiburón más serio. Ah. Sí, ya, ya, todo está nuevo. Está bueno el anzuelito ese, bro. Sí, porque es la única forma de cogerlo. ¿Verdad? Yo pensé que yo pegaba todo el pescado por eso. ¿Sabes cuántos pescados yo perdí? Ahí hay que dejarlo por incorregir hasta que pare. Y ahí, bueno, ya veremos. Pegado de nuevo. Viene para acá. Aquí. A ver, voy para allá. A echar un poco de agua a eso. Lavarlo. Oh. Bueno, bueno. Es peligroso. Se roba en la boca, man. La pala de ser o pollo. Pollo, algo. Único. Se le llevó la vara aquí. Mira, un pollo que tenía pegado ahí. No, un jiguabón. Mira, muy buena pieza, así que vamos, chicos, seguimos cogiendo más. ¿Dando pollo aquí? Mira. Era de aquí. Enganchado. Yo tenía enganchado y bueno, lo recuperé yo. Mira tú. Muy buena la pieza. Mira, amigo. Mira qué bonita está. Bravo. Hola, hola, pescadores. En el video hoy vamos a empezar por atrás, ya que de que no me dio tiempo a nada. Todo fue una tras otra, una tras otra, una tras otra, y no tuve tiempo, ¿verdad, amigo?, de grabarle. Van a ver que agarré. Déjame sacarlo para acá. Voy a ponerlo para acá, para que lo puedan ver. Amigos, bueno, esto fue por hoy. ¿Ven? La jibagua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jibaguas. Como están viendo, es grande. Dos civiles. Aquí. Este está bien bueno, está mediano. El caballero del Scoop Master. El cajilito está bueno. Entonces, me lo llevé. Déjame. Habíamos medido la más grande ahorita, esta ahora la última que cogí. Y
de 28 y medio aproximadamente, ¿ves? Punto de cola ahí, puesto en la cabeza, 28 y medio, para que tengan una referencia de las piezas que hemos cogido hoy. Déjame hacerme un paneo para acá porque no tengo espacio, ¿eh? Como pueden ver, esto ha sido una locura hoy. He pegado tres tiburones bien buenos, he pegado tres mantarrayas bien buenas, algunas las he grabado, otras no, porque de verdad que estoy agotado de tanto, el brazo me huele, se me ha entumecido varias veces de tanta pegar piezas. Así que ha tenido un día bien bueno hoy, la verdad que no me puedo quejar. Y ahí te dejo la descripción de los videos, todos los anzuelos que uso, nylon, todo lo que estoy usando en el video, ya que te van a servir. Ve que no fallé, si fallé algo fue porque me picó por el nylon, me roció, pero todo estaba bien bueno. Aquí tenemos al amigo Rey, que fue el que me dio, cuando se me acabó la carnada, me dio unos ronquitos, él me ayudó, fue de tremenda ayuda para poder sacar todas las piezas que vieron. O sea, el peor, vieron los civiles que cogió también, que están bien, bien buenos los civiles que cogió. Y nada, son la plomada que usamos aproximadamente el IO es 5 onzas. 5 o 6 onzas. 5 o 6 onzas. El anzuelo era del 4 o el 5. Dejo la descripción en el video para que lo puedas, en caso de que lo quieras comprar en la tienda de Amazon, que den una pequeña comisión que le da al canal y así compra carnada y gasolina para el carro. Y esos son los que reinan de 50 o 60 libras. ¿Cuál fue el 50 usas? Libras. Entonces, ve amigo, ¿sabes? ¿Anzuelo de qué número tú usas? Normalmente 5 también. Bueno, porque son piezas bien grandes, tienen que poner el anzuelo bien reforzado, el nylon reinal es gordo, porque vieron todas las piezas que estuve pegado y muchas cosas que no pude editar porque es demasiado el tema de los tiburones y eso. Así que gracias al amigo. Si te ha gustado el video, por favor dale like, comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips y recomendaciones para tu pesquería. Y suscríbete, que no muerte y ayuda al canal. Así que muchas gracias.